Muy buenas. A ver, hola, hola, sí, ya estoy. Buenas noches, hemos vuelto. Tenemos más vicio que Argento, que se tiene más vicio que una Sí, tostadora. nos quedamos en todo lo alto y no hemos podido resistirnos a adelantar la siguiente sesión. Eso Se nota que sí. somos dos y no hay que ponerse de acuerdo con nadie más. Eso sí. No vamos a discutir por qué hora ni por qué. Nada. Ni si en tu casa o en la mía. Voy a bajar un poquito el volumen de la música que el otro día subía un poquito. Y nada, hemos vuelto a este pueblo. Algunos lo llaman One Tree Hill, pero todos sabéis dónde estamos. Estamos en Silent Hill. Argento se lo ha encontrado de bruces. ¿Y qué te has encontrado en este pueblo, Argento? ¿Qué sensación se ha encontrado Harry en... Bueno, primero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, tío? Muy bien, ¿qué Bien. tal? Aquí enganchadísimo a tu experimento. Me Venga. has cogido, me has soltado aquí y por ahora me lo estoy disfrutando mucho. Me alegro que te guste. Vale, pues eso. ¿Qué te has encontrado en Silent Hill? Pues por ahora, desde el punto de vista de Harry, todavía no se ha enterado muy bien de que se ha metido en un problema muy grande. Porque ten en cuenta que está en el que estaba dormido y todo está todavía. Él sigue creyendo ingenuamente que viene aquí a estafar a un tipo y ya de paso ver a su padre. Y por ahora no. Creo que la última frase que le dijiste es la primera vez que se tiene que enfrentar a que, aquí pasa algo. Entonces veremos a ver cómo encaja la noticia. Vale, pues estábamos, sí, es verdad, en la cafetería de Dolly, donde primero tuviste una visión extraña con la propia Dolly, en la que no tenía rostro y te lanzó un cuchillo. Sí, intentó asesinarlo. Esa Primero herida se intentó con... asesinarlo. Esa herida que te hizo en una mano se convirtió en una especie de quemadura que a la vez te recordaba, bueno, te hacía pensar o en que en el incendio del que te habló Bobby. Sí, eso es muy interesante porque se ve que él tenía una serie de recuerdos y se están poniendo a prueba, entonces está empezando a dudar de esos recuerdos. Y nada, después de eso tenía... Te fuiste a refrescarte al baño, escuchaste entrar al sheriff del pueblo. Una cosa es que luego he pensado es, ¿tú conocías al antiguo sheriff de One Hombre, me Tree fui del Hill? pueblo hace más de una década. Si el viejo Cherry seguía por allí, supongo que sí. Los pueblos pequeños, esto se conoce a todo el mundo. Si siguen activos, O pero yo qué sé, claro, como vamos. también puede ser que como Harry, al ser un buen chico, no se metía tampoco en muchos líos Sí, y... pero tú sabes, en las cabalgatas del pueblo y eso, pues siempre la figura del Cherry en estos pueblos es Vale. conocida. Y además dijimos también, o él pensaba por lo menos que su viejo amigo había entrado en al Sí. servicio del condado como sheriff, entonces no sabe. La verdad es que no he vuelto a pensar en esto en los últimos Vale, días. pues sí, pues quizás tú te esperabas a Burgueros, ¿no? Como sheriff del pueblo. Y no ha sido así. Y otra cosa que te quería preguntar al final, porque luego no me ha quedado muy claro, es al final el arma que llevabas, el revólver, Sí. ¿lo escondiste en el baño por miedo a que el sheriff te Claro, cacheara? Vale. como había Vale, empezado con mal pie en el pueblo sí. y Vale. lo mismo los cherry suelen ser muy poco hospitalarios con los extraños a las 6 de la mañana, digo, vamos a evitar problemas, no vaya a ser que. Vale, pues creo que vamos a empezar ya con este pequeño resumen. Vamos a Muy parar bien. esto. Dejamos esto. A que me apuesto a que no sobrevives 2 noches en esta ciudad. Pues
me quedo mirándolo fijamente, queriendo ver, pensar que es broma, y entonces empiezo a contextualizar todo lo que está pasando alrededor. Miro de reojo a la camarera a ver si sigue teniendo rostro. O sea, estoy soñando otra vez, me he vuelto a quedar dormido. Entonces intento. Se queda Eso. mirando a Dolly, el sheriff, y empiezas a escuchar cómo se empieza a reír. Te lo dije, Dolly. Este muchacho es de fuera. Y una sonrisa, una carcajada fuerte, fuerte. Me voy levantando despacito y con la sonrisa, ¿no? Como sintiendo y poniendo la típica cara de jaja, qué gracioso, porque no quiero levantar sospecha. Ah, muy, muy buena, Cherry. Se ve que tiene usted. Hay que tener humor a las 7 de la mañana. Así uno se. La vida es más corta, ¿verdad? Me disculpa, voy un momento al baño. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Te lo has hecho encima? Casi, el café de este pueblo hace bien su trabajo. Creo que antes fui a refrescarme y lo mismo ahora, pues bueno, esto lo voy diciendo mientras voy andando despacito hacia el baño, Vale. porque creo que ha sido mala idea soltar el revólver que tengo. No me empieza ya a gustar este pueblo, nada, te quiero ir. El sheriff, en el rato en el que tú te estás volviendo, se toma el café y una tostada o un donut, ¿no? Que es lo típico. Antes de entrar al baño, digo en voz alta: apunte el desayuno del Cherry a mi cuenta, señorita. ¡Ah! Muchas gracias, chaval. De todas formas, no sé si podrás conducir con el coche conforme lo tienes, ¿eh? ¿Qué haces en el Ahora pueblo? vuelvo, ahora vuelvo. Si no le importa, y entro en el baño y me voy hacia el espejo y me empiezo a mirar el espejo en plan, tío, le doy dos cachetadas, despierta. Y cojo el móvil y veo y quiero ver si hay señal. Y No. digo, ah, Harry, céntrate. Ya demasiadas cosas raras están pasando hoy. Esto no es normal. O sea, me lo digo mientras me digo al espejo, me echo agua en la cara, me empiezo a refrescar. Uf. Vale, cuando miramos al espejo y ahora que ya conocemos un poquito a Harry, física, bueno, mentalmente o psicológicamente y su estado, pero si quieres hacernos una pequeña descripción de qué es lo que se ve en el espejo. Pues sí, Harry es un tipo de 1,70 m y algo, un poco bajo de peso para su altura, es moreno y lleva un look. De estos que ahora se. ¿Cómo se llaman, no? Los ¿Los hipster, hipsters? medio Eso. hipster. Lleva un gorro de como de lana que le tapa su media melenilla. ¿Hipster Lleva. barbudo o hipster con No, ya, barba? más bien entre. Porque él es de la vieja escuela. Es medio grunge, medio hipster, ¿no? Vale. Es estilo guarrillo, pero con estilo, ¿no? Sí. De desenfadado, por así decirlo. Entonces lleva como una especie de media perilla. Que más bien es una barba de 2 semanas sin afeitar bien. Y lleva lentes, lleva unas gafas de metal circulares. Con cristal, ¿no? Porque Sí, claro. Y bueno, lleva unos vaqueros, una especie de abrigo de 3/4, ¿no? De esto de lana, gris, oscuro. Y va con camiseta, un chaleco debajo. Y siempre va con una especie como de bolsa, ¿no? De badana cruzada, donde suele llevar los libros, el portátil y siempre con las cosas de su trabajo, lo que él considera imprescindible. Lleva botas militares y eso es un aspecto un poco entre desaliñado, pero universitario, hipster, ¿sabes? Ese rollo así, un sí, poco yo me su hago propio un poco la estilo. idea. Cosas raras, ¿no? Vale, pues Además, podría decirse que a lo mejor ya empieza a tener la típica edad que a lo mejor debería de modificar un poco más
su vestuario un poco más serio, ¿no? Es como el típico rockero que sigue vistiendo como si tuviera 20 y tiene 40 ya, ¿no? Entonces empieza a quedar un poco desfasado en él. Pero bueno, lo lleva con cierto estilo. Vale, pues se apaga la luz del baño, porque ya llevas ahí un buen rato. Son de estas que van con temporizador. Sí. Pues levanto el brazo y lo enciendo y justo antes de irme, pues no, no, quería... de botón. Botón. Pues me acerco a darle al botón y antes de salir, una vez que ya me intento recomponer, cojo la pistola que había escondido y me hago propósito de no volver a soltarla. No sé por qué el instinto de conservación me dice que la mantenga cerca. Esa pistola que coges, que recuerdas que estaba fría como el témpano. Sí. Y su peso, ¿no? Creo que te reconfortaba. Sí, el peso me reconforta. Y esa sensación fría también, ¿no? A veces cuando estás en una situación tensa, ese peso, ¿no? Y ese frío te ata un poco a la realidad. La luz se vuelve a apagar. Ha durado la mitad del tiempo que... Ya estoy saliendo. Y... Vale. Pues nada, cuando sales el sheriff está leyendo el periódico. Parece bastante metido en la lectura que está teniendo. Y la Dolly te había dejado el desayuno en tu... Bueno, en, creo que habías pedido, ¿no? Un especial de la casa. De la casa, sí, el típico. Pues es el típico, típico. Son tortitas con bacon, ¿no? El huevo revuelto, ¿no? La salchicha y el bacon, ¿no? ¿Quieres alguna salsa? Dice Don. Ketchup. Cógelo de ahí. Está ahí al lado del sheriff. Me acerco a cogerlo. Y... ¿Hay algo en lo que te fijas o...? Sí, ya esa sensación de familiaridad con la que entré en el sitio y de antiguos aromas y todo eso ha desaparecido. Y mi sensación ahora es de incomodidad, muy, muy incómodo, porque ya no sé si estoy soñando, o sea, algo me hace... No, que esto no encaja. Y entonces mi cabeza ha empezado a darle vueltas, ¿no?, a esa típica sensación de... Me estoy perdiendo algo. Entonces ahora sí presto atención a los detalles. Vale, pues sí. Creo que lo más llamativo que te puede llamar la atención a ti ahora mismo es el periódico de que está leyendo el sheriff. Es el nombre. Mira el nombre y la fecha, claro. Sí. La fecha tendrías que acercarte mucho porque parece desgastado el periódico a pesar de que se... Si no es el de hoy, será el de ayer, pero estas cafeterías suelen estar al día. Pero el nombre de el nombre del pueblo solo puede, o sea, el nombre del periódico es Press algo que te lo cubre Hill, ¿vale? Como el nombre de los pueblos. Y en la portada el titular más grande es El festival del colegio tendrá un presupuesto extraordinario esta vez. Y una foto del colegio, que es muy, muy parecido, del instituto, perdón, que es muy parecido al que tú, en el que tú estudiaste. Y bueno... Es la parte, digamos, de la portada, aunque el sheriff está leyendo la parte de dentro. Otra cosa que también te puede llamar la atención quizás es el tocadiscos este del que hablamos. Que sí, la que, música de Elvis. Sí. Que cuando tú entraste estaba la música puesta y tal, pero ahora... el tocadiscos sigue, aunque está claramente apagado y el sonido que está puesto es la radio de un programa matinal. Esto es un morning show de radio en los que no te parecen muy, muy activadores, ¿no? Estos programas morning show son bastante
Amenos y Sí, bastante siempre. canalla Y y... no, y no sé, deben de ser muy serio la Dolly esta, porque la verdad es que hablan de noticias y del cultivo, de los campos, de qué más, de sí, de la importación y exportación, no están hablando así Sí, tampoco. muy rollo de información objetiva, ¿no? Datos. Datos que a ti tampoco te cuadran mucho, pero bueno, que y no sé, y ya si te quieres fijar en algo más, ya dime tú y No, más o menos las puertas, la panorámica, las personas están aquí, Sí, eso, a ver, no detalles, es. intentando, sí, no estoy buscando nada concreto. Más bien es como cuando miras la típica dibujo de encuentro los Sí, errores, ¿no? la Estoy buscando sensación la que nota tú tienes disonante. es. Sí, vale, la sensación que tú tienes es que es muy temprano, o sea, rollo. Es como. ¿Cuánto rato llevas aquí? A lo mejor llevarás ya unos 15 minutos o No fáciles, más, ¿no? o Puede más, ser, sí, sí. 40 minutos incluso. Pero no te parece que entre el sol, ¿sabes? Ni que de afuera entre ninguna luz, ni nada. Es bastante oscuro el local. Parece que es como una. Está eternamente abriendo, ¿sabes? No termina de abrir. Tampoco ha entrado nadie, en todo este rato y. Y, disculpe, señorita, ¿cómo me dijo que se llamaba? Deli. Deli, mire, me voy a tener, supongo que no estoy en condiciones de conducir, obviamente, y necesitaría descansar. ¿Podría indicarme a lo mejor algún hostal o hotel del pueblo al que pueda ir Ah, a sí, pedir una habitación? pero. Sí, mira, déjame que hable con Conan. De acuerdo. ¿Y un taller también por aquí cerca me podría indicar? ¿Un Para qué, ver. perdona? Un taller para el coche. Según el Chery, los daños han sido más considerables de los que yo pensaba. Y quizás sería bueno prevenir y que le echara un vistazo al coche. Ah, pues. Si te fías de mí, déjame las llaves y luego cuando venga Mike, le digo que le pegue un vistazo. Vale, pero está muy lejos el hotel. ¿Podré ir andando? Ah, sí, el pueblo son. Es agradable de pasear y el sheriff se ríe. Vale, no, no, pero esto no discuto. O sea, estoy intentando dar la imagen de me lo estoy tragando todo y no soy una amenaza, aunque por dentro esté empezando a. ¿Te vas a quedar, muchacho? Sí, por lo menos un par de días, ¿no? Esta No sé, ya noche. veré. Tendré que descansar un poco. Veo que no estoy en condiciones de conducir. Esta noche haremos una partida. Aquí en el bar. ¿De qué? Póker. ¿De qué juegan los ¿Póker? hombres? Ah, muy bien, pues no sé. Lo mismo de Ah. paso. ¿Vas a necesitar pasta para arreglar el coche? Bueno, veremos a ver si la hospitalidad del pueblo también se transmite en esa multa ¿Y qué haces aquí? y en esa. No me has No, contestado. venía de paso, pero como ya puedes apreciar, no estoy en las mejores condiciones. Llevo ¿De demasiado paso? tiempo con. ¿Por la Sí. carretera? Sí, se ve que me he despistado. Llevo muchas horas conduciendo y ya ve que no estoy muy fino. Tú no te habrás escapado del manicomio, ¿verdad? No, hombre, no. Con coche y todo, ya me conocería usted entonces. No sé, ya no sé. Últimamente aquí no hace nada más que venir gente rara. Y mira a Deli. ¿A que sí? Va, deja al muchacho en paz. Si ya le has gastado una broma. ¿Qué quieres? ¿Encima sacarle el dinero de. El dinero esta noche del póker? Ah, ya, este muchacho tiene pinta de ser muy bueno apostando, ¿verdad? Hombre, no sé qué decirle. Alguna partida con los amigos los jueves y eso, pues, pero siempre entre amigos. Va, No. no seas así. Le quiero disuadir de que piense que soy bueno jugando, por si juego. Vale.
irme de hacer de pardillo. O sea, El me. instinto es el instinto. O sea, este tío puede que te quiera matar, pero si le puedo sacar la pasta. Muy bien, pues tira yo. Disuadir. Claro, no es persuadir, es Claro, cambiar sí. su lo que él piensa, la sospecha. Sería enfrentada, yo voy a tirar con este pendejota mismo. ¡Hola! Esos son dobles, apúntate Sea, ¿un qué? un ¿Un punto de supervivencia? supervivencia, sí. Nada. Soy un parguela que casi no me sé el número de las cartas. O sea. Sí. De hecho, por eso está Deli defendiéndote, porque te ve. Vamos a tener que hacer así con las gafas, ¿no? De, no, hombre, bueno, he jugado alguna vez. Póker, ¿verdad? Sí, eso es cuatro reyes, ¿no? Y cuatro ases y. No, nada, ¿ves? Es un tío que sabe un montón, si va. Además, si nosotros siempre perdemos y nos ponemos borrachísimos y él se está también intentando, Sí. pero ¿sabes? Ah, con lo que bebemos nosotros y ¿qué Ah, más, bueno, pues. da perder 50.000 dólares una noche? Ah, pues la otra noche lo ganaremos. 50.000. Yo pensé que jugaban a eso. No sé, yo juego con mis amigos por un bote de Bah, hombre, en el 20 pueblo también dólares tenemos otra y. diversión. Bueno, Pásate ya esta le digo noche. que no sé, no sé. Depende, porque no, yo no suelo acostarme tarde. Ya, sí, tu coche dice eso. Sí. Bueno, yo tengo trabajo que hacer y parece que hoy será un día divertido. Y con Ya esa sigo. ambigüedad Sí. de las frases que él dice. ¿Me acercaré usted al motel? Ya que le voy a dejar la llave del coche a Adel. Sí, pero es que Anne no suele madrugar mucho, no duerme allí. Digamos que Ah, vas a ser ¿y el único dónde? inquilino del hotel. ¿Y dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hora es, por cierto? Y Miro la calle, miro mi reloj. ¿Qué marca mi reloj? las 6. Reloj de cuerda, Sí. nada, totalmente analógico, ¿vale? Porque tengo mi afición a los relojes. De hecho, tengo un reloj de Verdad, bolsillo verdad. de esto de típico del abuelo. ¿Tú ves? Algo le ha pasado a tu reloj. ¿Tú ves Vale. que los segunderos terminan de hacer la vuelta, Sí. pero el minuto no avanza? Y de hecho todos los relojes del local marcan las 6:06. Igual que Le tu llamo reloj. 2 mecos al reloj y digo, creo que me he quedado sin cuerda. A lo Pero mejor vemos del si. accidente, a lo mejor. Claro, no sé, todavía. Sí, total. Quizás cuando ha sacado el móvil del bolsillo para mirar a ver si también coincidía con la hora, te acuerdas de los mensajes que tenías con el teléfono de Burguero y la imagen que Bobby también te ha reenviado a ti. ¿Vale? Y ves lo que es los dos coches que habían aparcados el día de la fiesta de la graduación o de despedida de la universidad y todo eso, antes de ir a la universidad. Los coches que habían aparcados en el parking, te ves a Burguero vestido con una ropa muy parecida a la que llevaba. ¿Qué llevaba? No, a. Te ves a Burguero vestido de hombre lobo. ¿Vale? Con la ropa que llevaba la foto de Halloween. De Halloween, sí. Sí, De sí. esto. Y. Pero ya. Tú reconoces que es Burguero porque tenía. ¿Qué tenía Burguero que lo hacía reconocible? O sea, algo que le. Que llamara Su mucho la atención de él. envergadura, a lo mejor. Sí. Típico chaval con su historial. Pues a lo mejor era el típico tío que iba al Antes. gimnasio o algo, Sí, que era un estaba tío muy, muy muy tocho. grande, muy fuerte. Y entonces Y se una cosa que llamaba muchísimo la atención de él es que tenía un ojo de cada color.
no era muy, muy. No era un azul y uno negro, ni uno tal. Uh-huh. Era quizás uno verde y uno así, un marrón un poco más oscuro. Uh-huh. Pero tú. Vamos, es él. Es uh-huh. él con tu edad. Y. Uh-huh. Y está eso, en el mismo parking, en la misma foto se ve. Se llega a ver el. Hostia, claro, es que te estoy diciendo que. Claro, tú sabes dónde está el hotel del pueblo. Sí, claro, pero yo me estoy todo loco porque estoy intentando ya. cuadrar a ver si es coherente lo que me dicen, si coincide, porque yo estoy empezando, ¿no?, a hacerme el tonto. Y sí, a ver, el hotel del pueblo eran dos habitaciones. Y, sí, claro. Y está. No está en el centro del pueblo, está casi en uno de los. Con unas pequeñas vistas al valle. Yo te he dicho que yo estoy buscando discrepancia, entonces lo que he hecho es hacerme loco para ver si me suelta alguna trola o si sí, veo que. Vamos, el sheriff te ha dado larga, básicamente. De esto. Así que nada. Claro. ¿No sabes qué quieres hacer o no? Claro, es que la hora tampoco me permite deambular por el pueblo y hacer algo concreto, si el hotel no va a estar abierto. A ver, cosas que te... Sí, voy a salir a dar una vuelta. Aunque se tira, porque quiero, ya te digo, estoy buscando discrepancias y ya sí estoy en modo a ver qué pasa aquí porque no me cuadra. Y además yo soy consciente de que se estaba hablando de una ciudad que había aparecido, o sea, entiende que yo... Sí, sé pues, que mira, había ejemplo, algo cosas, raro, pero que lo empezó a vivir ahora, entonces estoy intentando. Cosa que se puede ir a ver es el vídeo que viste del youtuber del influencer. Puedes ir a ver si hay cosas allí. También puedes, te dije que habías pasado por enfrente de la casa de Bobby y el taller de su padre seguía con el cartel y todo esto, no sé. Pues también tenías el teléfono de Burdeos para llamarlos y tal. Voy a ir a casa de Bobby. O sea, el tirón, porque esto ya está. O sea, necesito una referencia que me demuestre que sigo siendo el sitio que yo creo que es. Entonces, si mi amigo está ahí, si está en la casa, pues ya habrá algo a lo que aferrarme. Y si eso no está igual, pues ya empezaré a preocuparme de verdad. Pues nada. Vale, pásate. Te veo esta noche. Y si necesitas venir a comer o lo que sea, abrimos todo. Abrimos hasta tarde. Sí, claro, claro. Muy buen desayuno, por cierto. ¿Eh? No, le digo a ella, muy buen desayuno, por cierto. Estoy harta de hacerlo, llevo muchos años aquí. Imagino. Se ríe. Bueno, voy a coger mis cosas del coche, ¿vale? Y daré un paseo hasta el centro del pueblo y buscaré el hotel. A ver si estirando las piernas y eso me espabilo un poco. Que estoy bastante, todavía un poco. Vale, pues. Desconcertado. ¿Qué buscas en el coche? Coger nada, tabaco mi bolsa, o sea, las cosas de que llevaba, vale. O sea, mi macuto y eso, por las cosas del trabajo. Y he dicho que voy a pasear y lo típico que tienes que tirar a la derecha y en cuanto no me ven, giro a la izquierda y me voy directamente a casa de Bobby. Vale. Pues no está muy lejos, de hecho, como te dije, ya habías pasado por enfrente. El aire que hay que sientes es bastante gélido, aunque por suerte. Intento buscar referencias, como ya están dando, pues las casas, ya intento buscar. Puedes seguir un poco lugares comunes. El rastro de las huellas del coche que has traído, porque no es que esté nevando, pero hay una especie de rocío que. A pesar de que para ti hace ya un buen rato que has llegado al bar, aún puedes ver el rastro del coche que has seguido. Así que nada, en un par de minutos estás en el portal de Bobby, este en el que miles y miles de horas te has tirado, que si jugando ahí a las canicas, a la peonza,
cualquier cosa cuando a Bobby y sus padres lo castigaban. Porque el padre de Bobby, el de Burguero, era peor, claramente. Pero a Bobby lo llevaban bastante, bastante recto. Sí, y muchas veces estaba castigado. Iglesia Baptista. Esto es algo de estricto, de educación. Sí. Y nada. No sé si... Llamó al timbre, pero como si fueran las 2 de la tarde. O sea, plan, din don, din don, din don. O sea, sí. No me ando con tapujos, ni con nimiedades. Sin ni siquiera preguntar, al cabo de un rato razonable para las horas que son, la puerta del patio se abre. Porque este edificio es... La parte de abajo todo es, digamos, el almacén que tenía, el taller donde trabajaban, y para subir, o sea, rollo, para entrar a la casa, recuerdas que era el piso de arriba. Lo único que miraba antes de entrar es el típico buzón de la entrada de las casas americanas, si tenía todavía el apellido de la familia de Bobby. No, está borrado. Pero, amiga. Quizás sí era Kastner, ¿no? O algo así. Sí, era como ruso o polaco o algo así. Se distingue una R al final, una C, pero no. No pondrías la mano en el fuego. Pues llamo. O sea. De hecho, cuando he llamado ya insistentemente, he caído en la idea de, oye, a lo mejor los padres vendieron la casa. Pero ahora mismo es secundario. Bueno, si no es la persona, ya le contaré en otro lado. Escucha. A ver, ¿cómo es esto? La escalera es estrecha, ¿vale? Y muchos escalones, pero bastante bajitos. Una luz está encendida a la parte de arriba y... Has visto como una mano ha abierto la puerta que abre hacia afuera, ¿vale? Pero ni se ha asomado, ni te han dicho nada. A lo mejor estaban esperando a alguien. No entro. Me quedo en el portal. Con la mano en los bolsillos. Y digo, ¡Bobby! ¿Bobby, eres tú? ¿Soy Harry? Se enciende una luz, digamos, en el rellano. ¿Nadie me responde? No escuchas nada. Tío, déjate de tonterías. Se acabo de hablar contigo por teléfono. Haz el favor, sal, que estoy fumando y no quiero entrar en tu casa fumando. Miento, saco un cigarro del paquete. Y me lo enciendo. Bobby ya no vive aquí. No, perdón. No lo sabía. No me ha dicho nada. ¿Harry? Sí, Harry. ¿El joven Harry? Sí, ¿quién es? Soy su abuela. Sube, muchacho. No quiero molestarle, es muy temprano, disculpe. Vamos, y has hecho un largo viaje, seguro. Me acerco cautelosamente hasta el quicio de la puerta. ¿Sube las escaleras? Asomo, no, me asomo a la puerta. ¿A qué puerta? Adentro, ¿A la del adentro, patio? A la de la casa. Entonces tienes que subir la escalera. Sí, bueno, la escalerita del patio, yo supongo que la típica terraza esta de entrada. No, tú estás subiendo de un bajo a un primer piso. No, yo no he entrado en la casa. Me he quedado en el típico porche de las casas americanas que creí que tenía. La mujer te está hablando desde arriba. ¿Y cómo se ha abierto la puerta? La de dentro de la casa, alguien, una mano la ha abierto, pero no ha salido ni nada, no. Vamos, no. Harry. El instinto de Harry no es de acción. Y justo cuando va a cruzar. Seguro que tengo lo que buscas. Cuando va a cruzar justo en la linde de la puerta, hace así, se para. Déjelo. Me estaba esperando, es que pensé que estaba aquí Bobby.
No se preocupe, Bobby señora, está ya. fuera desde hace un Sí, es que me está esperando tiempo. el sheriff. No, No no te habrás quería metido en molestarla. líos, Harry, ¿no? No, no. Es que me va a hacer el favor de. Bueno, no se preocupe. Ya vendré después, cuando ya sea una hora decente para hacer una visita a una señora como usted. Y me acercaré a hacerle una visita y recordar viejos Harry, tiempos. guapo, tú Y siempre empieza a vas. andar para atrás, retrocediendo. No se Lo preocupe, no último se que preocupe. escuchas de. Tú puedes venir a cualquier hora, Harry. Siempre Por eres eso, bienvenido, guapo. muchas gracias, muchas gracias. Y bajo los escalones de la casa. Esa luz se Adiós, apaga. adiós. Esa puerta se cierra. Y coge el móvil y digo, ¡maldita sea! ¡Joder! Lo Hay apago, cobertura, enciendo. va. Bobby, coge el teléfono y llamo a Bobby. Ya has Cógelo, hablado cógelo, con. cógelo. Ya lo coge. Tío, Tío, Harry, ¿qué pasa? ¿dónde coño estás? Yo estoy fuera. Vivo en mi casa aquí en Wisconsin. Cago en la hostia. ¿En tu casa quién vive? ¿En tu vieja casa? Yo qué sé, mi. ¿Tu abuela no había muerto ya? ¿Mi abuela? ¿Por cuál? La. No sé, joder. Hay una señora ahí que dice que es tu abuela. A ver, yo creo que la llevaron al psiquiátrico. Pero aquí yo no me jodas. ¿Quién coño vive en tu casa? ¿No lo sabes o qué? ¿No me puedes contestar? Joder, pues. A ver, tío, que me acabas de despertar, cojones. Tío, pues espabila, tío, que aquí están pasando cosas muy raras. ¿Y Pero dónde tú. dices tú que está Burguero? ¿Está en el pueblo o no? Coño, la foto. Te Sí, el manda la foto, vídeo. ¿no? El. Pero, ¿y sabes, qué sabes de él? ¿Dónde vive en su antigua casa o...? Coño, dame respuesta, tío, necesito respuesta. Joder, joder, joder. ¿Qué cojones te has tomado? ¿Qué cojones te pasa? Tío, que te estoy hablando en serio, que estoy cagao. Que aquí están pasando cosas muy raras, tío. Tío, si quieres. Yo qué sé. Puedo intentar ir allí. Pero. Mejor que no vengas por ahora. No, no quiero que te metas en. Aquí está pasando algo. Hasta que A no sepa ver. qué está pasando aquí, no creo que sea bueno que vengas. Mis padres bajan al pueblo de vez en cuando, aunque ellos ya no viven allí tampoco, pero Joder, siguen ¿quién vive en manteniendo el la pueblo? casa. ¿Quién vive en el pueblo? Yo qué Que sé, si conozcamos. yo estoy atareado, llevo por lo menos 7 años sin bajar. Joder, joder, joder. Maldita sea. Tío, tú, ¿para qué has ido? No me has dicho nada. Porque mi padre estaba. No, no le cogía el teléfono a mi madre y he venido a comprobar si estaba bien o no, pero ya te digo, aquí están pasando cosas muy raras, tío. Joder, pues No es normal. ves con cuidado. O. ¿Qué te crees que estoy haciendo, coño? Estoy en tu casa, pensaba que estaba aquí, cabrón. Ahora estoy solo en el pueblo y esto es un marrón que te cagas. Yo qué sé, Maldito Burgueros está sea. allí. O sea que era un poco extraño la foto que me manda. Tío, ¿Has intentado llamarle? no, te estoy llamando a ti. Pensaba que vi tu casa al entrar en el pueblo. Joder. Vale, Bueno, pues ya me está. No me alegro. ayuda, no me Me sirve de alegro que ayuda. Y nuestra la cuelgo. amistad. La cuelgo. No me sirve de ayuda. Estoy Vale. empezando a entrar en pánico. Y. Y aprovecho, o sea, la cobertura es lo importante, por eso no me he entretenido más. Y cojo y llamo a Burguero, a ver si tengo suerte. Cuando. Suena. Suena. Lo coge. Ya crees, no sabes si es un contestador o qué, porque no, solo se escucha una respiración bastante fuerte. Fuerte, pero no excitada, o sea, excitada, sino Sí, estas un. profundas. Sí, muy profunda. Hola, hola. ¿Quién eres? ¿Burguero? Ya no me llaman así. Perdona, tío. Te parecerá una locura, pero soy Harry. Masón. Claro, coño. ¿Quién va a ser? ¿Dónde estás? Pues estoy en la puerta de la antigua casa de Bobby. He venido al pueblo a ver a mi padre que parecía que no cogía el teléfono y, tío, ¿qué carajo pasa en este pueblo? Tu padre estaba en el manicomio, ¿no? Sí, claro.
Tío, te llamo porque se perdona la hora, tío, pero es que eres la única persona que creo que conozco en el pueblo. Y es que llevo una hora aquí y estoy cagado. Aquí está pasando algo raro. Son imaginaciones mías. Y Bobby también me llamó y me mandó unas fotos tuyas. Y, tío, Sí, yo he llegado al pueblo hace poco. ¿y dónde estás? ¿Podemos vernos? Me voy a quedar en el hotel. Pero, ¿tú dónde estás ahora? Estoy reviviendo los viejos momentos. ¿Tú no has hecho lo mismo? No, ya te digo, si acabo de llegar, tío. Coño, recógeme y hablamos y me cuentas qué sabes de esta historia. ¿Estás seguro? ¿Quieres verme ya? No ¿Ya sé. quieres hacer más cosas primero? ¿Qué quieres que haga, tío? Tú estás en el pueblo y creo que sabes más que yo. Y eres el único que conozco. Yo creo que dos es mejor que uno, ¿no? Sí. Dos, sí. Dos, sí. Mejor, sí. Dos. Dos Me mejor estoy que pensando. uno, sí. ¿Qué noto de esa voz, tío? Me está acojonando totalmente. Pues haz una Bueno, tirada sí. de. Haz una Bueno, tirada sí. Estás ocupado, de podemos. identificar, no sé. Sí, identificar, quiero reconocer Yo. si reconozco la voz o si noto algo que me llame la atención. Guau. Voy yo. Después cuando lleguen las tiradas de supervivencia. No sé, a ver, qué mire. Empate. Empate. ¿Quién Va, tiene más en en caso de identificar? empate gana el jugador. No sé si es así o qué, pero a mí me parece lo lógico. Vale, pues. Aparte de la voz que estás Primero, escuchando, ¿es él? ¿eh? Porque mucho que envejezca una voz de una Ha persona, pasado mucho sí, pero tiempo, una voz es pero una voz, sí, un una. timbre, Sí, el sí. timbre es el timbre. Sí, claramente él no se comportaba así cuando. Sí, quizás. Solo cuando alguna situación le superaba. Y has escuchado algo, ¿vale? Por superar la tirada y porque me ha venido a mí a la cabeza y esto. Has escuchado que en los silencios él susurraba. Un hogno pereo avero fortazo. No entiendo ni mi letra. Vale, a ver. Hognon pereo avebo fortiorme. Y es Latín sí latín. sé, latín sí sé. Es latín. Y Tiro de es. experto esotérico. Venga, va, tírame un experto esotérico. Hombre, el latín no es esotérico puro, pero bueno, lenguas muertas y esas cosas. Por cambiar la tirada. Sí. Hazme una dificultad 15. Oh. Pues te suena latín y te suena mucho. Pero en este momento en el que estás nervioso Vale. porque te está perturbando un poco Lo que la. sí voy a hacer es sacar de mi zurrón una libreta y un lápiz, un boli, y Vale. voy a tratar de escribir Sí. esa frase para darle vuelta, porque me suena, pero ahora mismo no sé de qué. Vale, pues sí, luego repetiremos la tirada un momento más de calma. Entonces, estás en casa de Bobby, tío. Bueno, no he llegado a entrar. Ya te digo que. Ay, la abuela de Bobby. Tiene. No. Te tendrá el desayuno preparado. A mí me lo preparó cuando llegué. Bueno, aquí yo, déjate de leches, tío. O sea, ya somos. Tú sabes, las viejas amistades, aunque lleves 20 años sin hablarte, situaciones así, que hablas como si Sí, hubiera, sí, lo hubiera sí. visto el día anterior. Quillo, déjate de hostias, tío. Ven por mí y ahora me cuentas lo que te dé la gana del desayuno de la abuela. Pero ven para acá, Vale. coño. Vale. Voy a por ti. Cuelga. ¿Pero te has fumado algo? ¿Qué? ¿De qué Ha carajo te colgado, ríes, ha tío? colgado. Bueno. ¿Qué quieres hacer? Pues me cobijo detrás de un árbol o de una esquina o algo que hay ahí. Alerta,
Y espero a mi amigo Bobby, pero quiero verlo a él llegar antes de que él me vea a mí. Muy bien. Porque no me fío, creo que la he cagado, pero no me fío ni de Ya no nadie te ahora fías, ya mismo. no te fías ni de si lo malo suena No. malo, ¿no? Si lo malo es malo. Claro, tío, aquí Ya. ya me estoy cagando vivo. Esto va a ser una tirada de ocultar, Vale. claramente. Ocultar, tengo Sí. dos. Puedes gastar un punto de suerte Sí. de supervivencia para cambiar el ocultar Ah, pues sí, lo voy a por el hacer. identificar durante una escena. Vale. ¿Cómo se quita? Porque si le doy no se quita, ¿no? ¿El qué? ¿A los puntos de supervivencia? Sí. Sí. Sí, ahora tírame identificar y ya está. Y si no, no hace falta que lo cambiemos y yo lo cuento como Pero ¿cómo ocultar. me quito el punto de supervivencia? Creo que pinchando. Espera. No. Para marcarlo sí, se me ha marcado. Pero ahora. Te lo quito yo. Vale. No sé si tú Vale. no podrás. Ahora O no podría. pinchando en el de menos, en el anterior. Pruébalo y Ah. lo probamos, a ver. O sea, sí. Vale, sí. Póntelo. Vale, Vale. perfecto. Pues tiene identificar por ocultar. Vale. 16. Vale, pues tú sacas un 16 y ahora voy yo con burgueros, que sería identificar también. Nada, pues tú cuando pasaban unos minutos y no muchos, ¿vale? Escuchas venir un coche, cuatro latas, no sé, un coche bastante La típica track, escarabajo, un ¿no? escarabajo, No, pero no, de la típica track es no de estas típicas una camionetas furgoneta de estas, americanas. ¿no? Una Sí, con la camioneta. parte de atrás abierta Sí, una, y. vale, mola. Una camioneta bastante Ahí puede llevar oxidada y las palas y sí. eso las puede llevar ahí. Viene haciendo ruidos de lejos, algún petardea el tubo de escape. Viene bastante follado. Y frena de golpe. Ves que baja muy nervioso. Lleva en la mano algo grande. Sí, como estás bastante bien escondido y lo ves, parece una bolsa muy grande. No parece que lleve nada adentro. Y va corriendo hacia la puerta, ve que está abierta, hacia la puerta de Bobby. Grita algo. ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está contigo! Y algo le contesta, se gira muy cabreado, le pega un puñetazo a la furgoneta, una patada. ¿Dónde estás? Llevo años esperándote. ¿Dónde estás? Ni de coña salgo. Pero si me has llamado tú. Mis sospechas han vuelto totalmente certeras y ya veo que no tengo ningún amigo en el pueblo. Y me voy a quedar escondido como una perra hasta que se aburra o vea una opción de Sería escapar. horrible que te sonara el teléfono ahora, ¿verdad? Hombre. Sí. Sería una putada, ¿no? Que te sonara el teléfono ahora Sí. Joder, tío, pero es que molaría un montón que sonara el teléfono. Es la típica. ¿No tú dijiste que aquí se premia Claro, eso es. el ir haciendo los típicos tópicos de las Los... pelis de terror, ¿no? Sí. Pues, Pues mira, ¿vale? apúntate al punto de supervivencia porque ahora mismo te está Me sonando vas el a teléfono. joder, ¿no? Sí, te está sonando el teléfono. Mis oraciones han sido escuchadas. ¿Quién Y... es? ¿Quién es? ¿Quién es el del teléfono? Sí, claro, ya lo cojo, yo Hostia, ya tío, qué aquí. putada, es verdad. Claro, coño. Pues, ¿sabes quién es, tío? Es tu ¿Qué? madre. Vale, pues ¿sabes lo que voy a hacer? Mente fría. Venga. O sea, el pánico me aterroriza, digo, instinto de supervivencia. Venga. Soy jugador de póker. Me voy a tirar un puto farol. ¿Sabes lo que voy a decir? Sí. Voy a salir del árbol con el teléfono en la mano, la otra mano en el bolsillo de la pipa por si le tengo que pegar dos tiros al cabrón este, y voy a salir como el típico de,
Sí, un momento, Dobby, que es que he ido un momento a mear y tal. Hola, y si la jugada me lo permite, le voy a decir a mi madre: mamá, no vengas al pueblo, y cuelgo. ¿Sabes lo Sí, me parece. que me... ¿Qué tengo que tirar? ¿Tengo que tirar persuadido? Bueno, te la misma. Sí, como, a ver, entonces, tu jugada es que quieres Quiero distraerlo, ¿no? no quiero ¿Quieres desconcertar a Bobby. desconcertarlo? Quiero que él piense que yo no sospecho nada de él, por si eso sirve de algo. Sí, ¿Vale? sí, Por si sí. intento mantener la fachada y no me ataca directamente. Pero vamos, que lo que quiero hacer es que, como se me acerque, le pego dos tiros en la tripa, ¿eh? Yo ya no me fío de nadie en el puto pueblo. Lo siento por mi amigo, pero este no es Espera, mi que voy a, amigo. vamos a cambiar la música y vamos a poner algo más tenso. Que vamos a ver que... Vale, en este juego la iniciativa la tienes tú, así que me parece perfecto que tú me hagas una tirada de lo que quieras, persuadir para Persuadir convencerle o o disuadir, bueno, lo mismo, disuadir tener la misma para... tirada, Sí, a son mí los me mismos dados. parecen... Es que esas dos cosas... No, hombre, disuadirle es dar la impresión, a lo mejor, que le convenza de no atacarme porque me vea inofensivo y a lo mejor quiera jugar conmigo más tiempo. No leímos como que disuadir era como para... Hacerle cambiar de una idea. Sí, o incluso... A ver, espera, tío, lo tengo aquí. Disuadir. Influenciar a alguien, una criatura, un objeto, para que reaccione negativamente a tu presencia. Darle una paliza a un soplón, ver si puede Ah, fogonear entre intimidar. coches. Sí, era como un intimidar. Ah, Y vale. persuadir es para convencer a un rival, para las fuerzas... Para unir fuerzas, convencer a alguien, una criatura, tal, no sé. Engañar, ¿dónde lo metemos? Yo engañarlo metería como ocultar o sea, yo engañar sería es ocultar, pero además la explicación lo pone claramente. Vale, pues Esconder. nada. Pero ocultarlas, no, es que engañarlas es Sí, bueno, ocultar. yo qué sé. Ocultar las Tira, tira lo emociones, que dices tú. quieras, tira lo que No, no quieras. sé, tío, es Yo por darle creo que coherencia. esto puede ser un poco una especie de intimidación, una especie de treta. O sea que yo Sí, venga, tiraría un vamos a disuadir. tenerlo como si es treta, o sea, si es manipulación, en el sentido de engañarle de alguna manera o intimidarlo, disuadir, y si es en Sí, plan algo más, convencer, sí, argumentar, persuadir, sí. empatizar, pues el persuadir, ¿no? Vale, pues no olvídate de mi madre. Mi madre lo que voy a hacer es apagar, cortar la llamada con la mano izquierda y decirle a Bobby eso. Perdona, tío, que me entró ganas de hacer pipí, estaba ahí, tal, y me voy a mostrar y voy a ver qué reacción tiene el cabrón este. Vale, tú Guau. has sacado un 19 y él al final has tirado disuadir, ¿no? Tengo los mismos puntos que en persuadir, Sí, sí. no, era más que nada por Vale, tirar. vale. Vale, pues tú La me misma. vuelves a ganar. Vale, pues él cuando te ve, ves que se le iluminan los ojos, ves que salivea. Está muy, muy, muy contento de verte. Sonrío, francamente. ¡Hombre! Está ¿Qué tal, mirando. tío? Te veo en forma, cabrón. El tío está gordo, No, hecho no una está mierda, ¿no? gordo, ¿No? no, no. No, no, está hecho un En el bicho, ¿no? vídeo está. En el vídeo. Además, va en manga corta. ¿Sabes? ¿Qué dices tú? Pues si hace un frío del carajo. ¿Qué hace este tío en manga corta? ¿Qué tal, Y tío? no se ha alejado del coche. Él. Yo no me he acercado al coche. Él Estoy está. duelo de Sí. faroles, ¿no? Oye, ¿qué llevas en esa bolsa? Es ¿Vienes la de hacer la palabra. lavadora o qué? Sigue siendo igual de bromista, ¿no? Tú sabes, viejos hábitos nunca se pierden. Sonrisa. Tus bromas siempre han sido muy, muy, muy grandes, ¿eh? Hombre, mejores que las tuyas, seguro. Siempre ha sido, y le quiero provocar, Hostia, para ver si hay ¿cuál? un cambio de cara, ¿sabes? Quiero, y hombre, teniendo en cuenta que eres un paleto de pueblo, no te vas a comparar con un universitario, ¿no? Vale, esto Siempre teníamos ya. ese juego lo teníamos desde de jóvenes, Sí.
pero lo llevo un poco más porque ya estoy en modo acción, ya estoy en modo aquí nada es lo que parece y lo que quiero es... Sí. Mira, de hecho, esto va a ser una tirada enfrentada de riesgo, ¿vale? En el que si tú la superas, haces que mi monstruo pierda un punto de supervivencia y si yo la supero, pues estarás en riesgo y tomaré la iniciativa y veremos qué pasa, ¿no? Tu monstruo, ¿no? Ya se te ha escapado. Bueno, mi monstruo, mi PNJ, mi tal. Sí, sí. ¿Entonces qué tengo que hacer? ¿Qué tiro? Yo creo que vuelve a ser un disuadir, ¿no? Sí, es agresivo, sí. Vamos a ver. ¡Ah! Bueno, espérate, a ver. Yo tiro lo contrario. Me gasto supervivencia. Como veas. Punto de supervivencia, como que dice, ya perdías. Sí, claro, yo... ¿Cómo que ya perdí? Perdía a él, ¿no? Perdía a él y sí, y ahora yo tengo la potestad de poder ponerte en riesgo. Era la consecuencia que... Por eso, si lo voy a gastar de todas maneras, ya, voy si a intentar ganar. ¿Tú crees la que partida? ¿Vas a superar un 23? O sea... Son dos dados de ¿cuánto? De 10, ¿no? Sí, más lo que sumes. Más 5. Sí. ¿Puede ser? Hombre, si yo, he perdido punto de todas maneras... Yo he sacado un 10 y un 8 y también sumo más 5. Porque, vale. No, lo que te iba a decir, si voy a perder el punto igual, si lo gasto yo, puedo tener la opción de que él pierda un punto. Ya. ¿No? Pero, ¿tú a ti te gusta más el riesgo? Yo pienso de que ya voy a perder, posiblemente voy a perder un punto, de esta manera posiblemente pierda dos. Vale, que puedo perder otro. Pierdes el de repetir la tirada, ya lo vas, si la repites, vale. Lo pierdes. Y si falla la tirada, pierdo otro. Claro. O sea, no, pierdes el de repetir la tirada. Bueno, da igual, no, sí, claro. Mira, lo dejo así porque como mi intención es cabrearlo, pues si cago sí, la tirada, lo has conseguido. Lo voy a cabrear. Entonces, yo lo que quiero ver a mi tirada es qué interpreto de la reacción que vaya a tener él ahora. Si la veo, o sea, quiero verle, quitarle la máscara, como en el farol del póker, ¿no? Sí, sí, quiero sí. Quiero ver su reacción, hecho, que es lo que me interesa. La ves claramente porque... Estaba salivando, estaba riendo, los ojos le brillaban de la alegría de verte. No te esperaba aquí. Voy a bajar esta canción, está muy alta, tío. Y cuando has dicho, lo has llamado Paleto, ¿no? O sí, Paleto. Has dicho... coge y de la... su rostro cambia, se pone rojo, empieza a emitir un vapor de su cuerpo. Sabes que del contraste del... Ha cambiado su temperatura corporal, ha cambiado drásticamente. Ese brillo en los ojos se convierte en ira. Enerva, cierra el entrecejo y escupe al suelo. Mete la mano en la bolsa, saca una cuerda, ¿vale? No es muy larga, no es que sean unos 15 metros de cuerda, que en la punta tiene como un... ¿Cómo es un día? Un tridente, ¿no? ¿Un gancho? Sí, como un gancho con un gancho varias puntas, sí. ¿Sí? Sí, algo de eso. No sé cómo... No sé por qué he venido aquí, pero ahora... Tío, ahora ya no vas a salir. ¿Pero qué te pasa, tío? Y ¿fumaste demasiado pegamento en el ejército o qué? Tío, eras un capullo, pero... ¿Ahora qué vas a hacer, psicópata? Sigo provocándolo. No, porque... el te lanza... Quiero ponerlo nervioso, quiero que, vale. Claro, ya si la jugada es esta, pues... Que la ira le ciegue, a ver si tengo alguna oportunidad de que se acerque y pegarle dos tiros a quemarropa. Él, o sea, te lanza... yo por fallar la tirada anterior has perdido, digamos, la iniciativa. Siempre puedes gastar otro punto de supervivencia para tener volver a tener la iniciativa, ¿vale? Pero él, lo que has visto es que cuando ha sacado y te ha dicho toda esa frase, ha sacado el gancho ese, ha corrido hacia ti y te lo lanza a la cara. Vale, pues quiero tirar proteger y si consigo esquivar... Pues y es una tirada de riesgo, así que...
Si fallas ahora, sí que pierdes un punto de supervivencia. Pues proteger. Y no sé qué Venga, está tío. pasando con la puñetera música, tío. Que es la tirada más alta que tengo, la supervivencia. Dieciséis. Había sacado un 19, perdona. ¿Tú? Sí. ¡Qué cabrón! De hecho, si lo miras en las tiradas, Sí, lo acabo de ver. atacar, Tú dices que yo, 19. pues tú estás fino, 23, 19, me El otro cago día en te leche. libraste bastante. Sí. Vale, Bueno, pues. pues me gasto un punto de supervivencia. Vale. Venga, me quito uno. Me ha dado. Sí, vale, perdón, creía que te quitabas uno para repetir. No, no, bien, No, bien. no, no. Sí. Vale, pues ese gancho no es tampoco enorme, ya te digo, a lo mejor el tamaño serían por cada parte puntiaguda y cortante, serán unos 12 centímetros o algo así. Iba hacia tu cara, has logrado girarte un poco, pero se te ha enganchado un poco en el hombro. Y él has tirado para ti hasta conseguir tumbarte. Y ¿no te gustaba el fuego y el daño? ¿Y ahora qué? Después de todos estos años. Tío, Burki, tranquilo, amigo, pero ¿qué te pasa, tío? ¿Estás Hombre, loco o qué? amigo, no viniste a verme. Pero ¿cómo te voy a ver si eres un pedazo de desgraciado? Solo servías para defenderme en el colegio. Pero una vez que me fui del pueblo, ¿para qué me sirvió un paleto como tú? Sigo provocándome, tío. Es mi arma, que tengo el control, Vale, tío. vale. No quiero que controle la situación y como estoy jodido igual. Vale, pues hazme una Y en tirada cuanto de tenga la fuerza. oportunidad de que esté lo suficientemente cerca como para decir no fallo, como tengo la mano en la pistola Sí. todo el tiempo, lo que quiero es que eso, que esté tan centrado en mí que me dé un blanco fácil y me dé tiempo a pegarle dos tiros sin que sospeche de que le haya pegado dos tiros, porque yo la pistola no la he Muy enseñado todavía. sí, él Le estoy no haciendo una sospecha. emboscada. Eso, lo tengo cabreado para que no, para que me vea vulnerable, Vale. débil y tal. Si lo Y tú quieres miras. intentar, nada, tú si quieres volver a cabrearlo para provocarlo, Sí, a mí me parece claro. bien. Repetimos las mismas tiradas, disuadir o Nah, pues un 15, éxito. 15. Vamos allá. Pues esta vez sí, yo fallo. Así que esta Vaya, vez. le quita supervivencia a él. Sí, le quito uno de los puntos de supervivencia. Y disparar sería proteger. No, es atacar, ¿no? Sería atacar, sí. Uf, pues. Creo que me voy a gastar el punto de supervivencia en invertir las tiradas, porque tengo un 3 y un 7. Y creo que como falle me mata el cabrón este. A ver si siempre. Sí, yo creo que deberías de hacerlo. Es una buena Joder. estrategia. Se me va a tirar el cuello. Sí. Él, ahora que lo. Es como que. Esta vez que. Con tu insulto y con tus palabras. Él. Se. Está cabreando. Pega patadas otra vez. Vuelve a la furgoneta. Sin dejar de soltar la cuerda. ¿Vale? Le pega una patada a la furgoneta. Vuelve, te chilla. Pero es que. Tenías que haber venido a verme. Te dije. Éramos amigos y yo cargué. Tu culpa y tu ansia y tu. Y ¿Pero qué ahora. culpa? Si eres un pringado, si no sabes hacer nada bien, si los pillaron porque eres un cateto. Claro, tío, eres un cateto y me Pégale el dijiste, tiro para una antes de cosa que que. te digo. Pégale el tiro antes de que te lo pegue a Sí, ti. sí, sí. Me gasto supervivencia 1, Sí. invierto las tiradas y tiro el 7. Muy Tira, bien. por favor, un crítico, que si no me mata. Toma. ¡Toma! Una tirada. Y yo ¡Chúpate fallo. esa, Vale. paleto! Pues en el momento en el que él, después de esas últimas palabras, va a coger de la cuerda y estirar fuertemente para acabar arrancándote quizás algún músculo del hombro, del omoplato, de esa zona de ahí. Dime cómo acabas con su vida. Pues yo no soy un tirador experto. Lo mío es salir por patas. Entonces, toda esta maniobra la he hecho para eso, para que él
no, para ponerme un blanco más fácil, y no dudo, le tiro directamente al pecho, al centro del pecho. A boca, o Vale. sea, nada de cabeza, ni pie, ni nada, voy al pecho para no fallar. Y le meto dos taponazos del revólver. Con el primer tiro, él abre los ojos mucho y parece que se va a recuperar y seguir con su intención. Pero el segundo tiro hace que tumbe, digamos, caiga justo encima de ti, de tu arma, o en tus piernas, o algo así. Y cuando cae y está encima tuya y te estás manchando de su sangre y eso, te fijas muy bien en su cara. En ese momento mi expresión cambia, porque él era mi amigo. Todo esto ha sido un paripé, ¿no? Porque quería sobrevivir, que es media mi prioridad, pero en el momento que he disparado y soy consciente de que le he disparado a mi amigo y que posiblemente lo haya matado, y sé que no era así, pues cambio, ¿no? Y tranquilo, tranquilo, Burg. ¿Qué ha pasado, Burg? ¿Qué ha pasado? Y ¿Quién te ha hecho esto? cuando lo tienes en tus brazos y lo miras, Tenía que haber venido a verte, es verdad, amigo. Te fallé. Cuéntame, ¿qué ha pasado en este pueblo? este pueblo es Tose, sale algo de sangre por la boca, porque eso siempre pasa cuando Sí. te han pegado un tiro. Y este pueblo es tu pesadilla. Y se va a repetir siempre. Y muere. Y vamos a dejarlo, porque creo que es un buen momento para dejarlo ahí. Si quieres decirle unas últimas palabras a Burguero. No, lo consuelo. En ese sentido, lo siento, amigo. Tenía que haberte visitado más, tenía que haber estado contigo. Te fallé. Lo siento. De verdad que lo siento. Resolveré esto, Burr. No te preocupes. Eso me lo digo más para mí que para él. Y lo mantengo al lado mía mientras veo que la vida se le escapa. Vale, pues quería decir algo como si... ¿Cómo sería? Vale, en las luces de un coche se acercan por el final de la carretera, digamos, por la carretera, por la calle en la que estáis. Pues no dejáis de estar en la calle. Esa luz del faro, conforme se va acercando, te ciega. Es el coche del sheriff. Y cuando recuperas la vista, estás manchado de sangre y la cuerda, la camioneta y eso sigue ahí. Pero el cuerpo ha desaparecido. Y así dejamos la partida de hoy. Muy bien. ¿Vale? Pues no me he enterado, tío. ¿Ya? Ya llevamos 1 hora y 10. ¿2 horas? ¿Una hora y Una pico, hora tío? y 10 jugando, o sea, grabando, no sé. Sí. Es Pues. que ha No, sido no, que un... se me Yo ha creo que pasado volando. sí, yo creo que Sí, es un buen son las momento 12. para dejarlo. Ya ves, Harry 1, tus monstruos 0. Mi monstruo Burguero Por 0. ahora. A ver, como te decía antes, que se muera Burgueros para mí es un punto también para mí, así que no, no te creas que no. Que Bueno, nada. primera fase ¿Qué? superada del Sí, juego. ¿qué tal? Muy bien, tío, muy bien. Ya estamos en faena. Venga, ya estamos. Ya han ¿Eh? aparecido cositas. Sí, me he hecho un Pues. personaje de un rato de biblioteca para una peli de Bueno, pero acción. tiene un montón de juego este sistema para que gaste un punto de supervivencia para tal. A mí me Sí, además parece. muy rápido, muy dinámico, que Sí. eso es bueno. Para no entretenernos con las tiradas. Sí.
Pues nada, a mí me ha molado mucho, tío. Yo creo que Harry es un hijo de puta y un cabrón, pero Sí, mola. Pero te he sorprendido ahí. La estrategia te ha yo sorprendido. creo que iba a salir corriendo. Digo, este va a salir corriendo Pero entre Harry que. es un superviviente, tío. Y correr es una opción, pero ¿a dónde? Ya, el pueblo, Entonces, al final el pueblo está ahí, ya. el instinto es el instinto. Además, Harry lo que estaba pensando es, me cargo a este tío, voy a coger la camioneta de este tío Y y me voy a salgo. largar del pueblo. Y Esa es la intención. pues ahora tienes que dar explicaciones al sheriff de. Yo ya no voy a dar explicación a nadie. Yo voy a salir del pueblo. Me he cargado a burgueño, al burguero. ¿Tú te crees que el cherry este me...? Aquí están pasando cosas raras y yo ya aquí no tengo. Yo quiero salir del pueblo. Pues nada, bueno, decimos adiós, chao, gracias Buenas por noches. vernos, suscribiros y todas esas cosas Dale al chulas que like, seguís. ¿no? Como dicen los Y vídeos. dejad en los comentarios si queréis que se cargue más veces a Burguero. Y si no, también se lo va a cargar más veces, Para la ya próxima ya sabéis. ponemos el link de las propinas y eso, ¿no? Sí. De lo... Venga, hasta luego. Hasta luego.